novedades con respecto al recurso presentado por el gobierno por el tema del DNU frente a lo que decidió la Cámara Laboral. Atenti con esto, lo informa el señor Mariano Martín. Mariano, bienvenido. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, de último momento esta novedad porque comete una torpeza imperdonable el gobierno nacional en su estrategia judicial de reponer de pleno derecho el decreto de necesidad y urgencia que había establecido una reforma laboral, hoy detenida, recordemos, por una cautelar de la Cámara del Trabajo. O sea, en concreto, se produce el fallo de la Cámara Laboral y el gobierno se presenta a apelarlo. ¿Qué pasó? Sí, de hecho el gobierno había hecho una publicidad muy amplia sobre el recurso extraordinario que estaba elaborando para presentar hoy mismo, con idea, por supuesto, de plantearle a la Corte Suprema la necesidad de reponer este DNU. Pero ¿qué sucedió, Pablo? Bueno, no presentó en tiempo y forma a sus abogados. Realmente insólito, de un amateurismo inexplicable. Es cierto, hicieron la presentación, pero no acreditaron la personería. No acreditaron, claro, que representaban al Estado. Claro, se hizo la presentación, se elaboró el recurso extraordinario y cuando la sala de feria, que es la que había hecho la cautelar original, se disponía a elevarlo a la Corte Suprema. De hecho, en la resolución que conocimos hace minutos, da a entender que ya se había elevado a la Corte Suprema para su consideración esta apelación. Informa esta misma sala que se da marcha atrás porque no se cumplió en tiempo y forma con la acreditación del el patrocinio legal por parte del gobierno nacional. ¿Quién metió? ¿Quién firma? Hay una abogada. La doctora Maidana, vi por ahí. Sí, la doctora Maidana. Ahora estaba revisando el escrito. Para hacerte más preciso, su nombre completo es doctora Carolina Soledad Maidana, que no acompañó, dice la sala de feria. ¿Sigue trabajando todavía? No queremos dejar sin laburo a nadie nosotros, ¿no? No, por eso. Yo creo que no haría foco. No hagamos foco en ella, pobre. Desconocemos si se trató de un error personal, pero en todo caso, Pablo, es una persona que está en representación del Estado Nacional, en teoría defendiendo los intereses del pueblo de la Nación. Pero, en definitiva, de nosotros, lo que dice la Corte, vamos en buenas manos, quédense tranquilos. Sí, perdón, lo que dice la sala de feria laboral en este caso es que la doctora Maidana no acompañó los instrumentos idóneos para acreditar la representación que dice investir, es decir, la del Estado, y tampoco se invocó imposibilidad alguna de presentarlos. Por lo tanto, revócase, por contrario imperio al decisorio dictado, es decir, la elevación del recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia queda revocado. Continúa entonces. Cuando trabajaba de abogado, Mariano, te digo, si te pasaba esto en el estudio que yo trabajaba, te pasaba esto. Te echaba. No, es insólito. En dos minutos. Pero bueno, por ahí sí, no le pasó a ella, le pasó a otro. Se olvidaron el poder, qué sé yo. Uno supone que hay un equipo, ¿no?, detrás de las decisiones del Estado a la hora de sostener. Un equipo con una filosofía muy interesante. ¡Qué vergüenza! Hola, Mariano, ¿puedo preguntar? Sí, pregunte, dale, vamos. ¿Qué tal, Mariano? Buenas noches, Cintia. Esto significa que, entonces, al no presentar la apelación, queda firme el fallo de la Cámara Laboral, ¿no? Sí, no solo Cintia queda firme, sino que es un paso atrás muy grave por parte del gobierno. Esto no significa que se haya caído por completo. No se le venció el plazo. La estrategia jurídica del gobierno, porque todavía pueden echar mano, decían 48 horas aparentemente, para subsanar este error, pero lo que sí queda a las claras el nivel de amateurismo y las torpezas con las que se está moviendo el gobierno. No lo hicieron en el vencimiento del plazo. Es un papelón. Es importante ese dato. Es un error formal. Sí, es formal, pero gravísimo. Gravísimo. Igual, de todos modos, ante otro DNU también van a la Corte por otro lado. Sí, o sea, no, a otra bien, cautelar van bien, a la Corte bien, por otro sí, lado. Sí, obvio, pero no es que les queda cerrado el camino. Pero es un papelón extraordinario. Sí, realmente. Y no nos olvidemos que en términos de los efectos del DNU, Pablo, esta es la causa más importante, sí, claro, porque hasta ahora ha habido objeciones puntuales, ha habido señalamientos, pero lo que va al nudo del DNU, a la reforma laboral que plantea en el capítulo cuarto, es la presentación que hizo ante la Cámara Laboral, la CGT, y que obtuvo rápidamente una cautelar, recordemos, con argumentos muy sólidos de parte del doctor Sudera, del juez de la sala de feria, que
Incluso llegó a citar al tan amado Alberdi, Alberdi para el presidente Javier Milei, entre los fundamentos para otorgar la cautelar por entender que había un peligro inminente sobre los derechos de los trabajadores, de las personas con menor capacidad de defensa. Aprovechen que está en vuelo Milei, no le cuenten, no le cuenten esto. Se va a poner loco. Si se entera en el avión, va a tener un disgusto. Se va a poner muy nervioso. Que no hagan un Twitter, pues. Se te redundante que se ponga loco. Le gusta eso. ¿Cómo, Mariano? ¿Cómo? No deja de ser un meritócrata el presidente, pero también uno ve que le contesta a fakes y la verdad que un error parece que lo puede cometer cualquiera, ¿no? Parece que sí, sobre todo en este gobierno. Gracias, Mariano. Muy amable, señor. Un abrazo a todos.